de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, docente en nuestra facultad, ¿ya por cuántos años, doctor? Un poquito más de 10 años ya por aquí. Ah, qué bien. Pues aquí tengo el gusto de recibirte en este tu programa de Buenos Días en Viernes con Jorge Santa Cruz y tu alumna Lau Flores Reyes. Gracias por aceptar la invitación y justamente tenemos la idea de conversar contigo acerca de la política económica en México. Para tu criterio y para información de todos los que no tenemos grandes conocimientos de economía, ¿por qué no nos platicas qué es la política económica, profesor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, aquí podríamos hacer un par de comentarios respecto de la política económica. La primera es que pues es uno de los pilares de la política pública, junto con otras políticas públicas que son las que escuchamos de manera muy frecuente en los medios, la política social o la política de combate a la pobreza o la política de seguridad o una serie, la política educativa o de salud, ¿no? Entonces, la primera idea importante de la política económica es, junto con otras políticas públicas, pues una política pública más, pero muy importante, con objetivos también muy particulares. La segunda idea importante respecto a la política económica es que igual es un conjunto de lineamientos, de decisiones, de actitudes que toman los gobiernos para alcanzar sus objetivos de corto, mediano y de largo plazo. En este caso, específicamente, los objetivos son los objetivos de estabilidad económica, de estabilidad macroeconómica. Bien, esto nos centra perfectamente porque todos hemos escuchado que es una política pública y que la política económica sea un pilar fundamental, nos sitúa en el contexto de la importancia de este tema y también pues nos lleva a preguntarte cómo se evalúa una política económica. Bueno, todas las políticas públicas se evalúan a final de cuentas en función de sus resultados. Lo importante es, bueno, definir también cuáles son las metas y los objetivos para que en función de eso pues podamos poder evaluar los resultados de una política pública. Y bueno, pues tal es el caso. Por ejemplo, hoy uno de los temas de discusión más importantes que se ha dado en los medios y a nivel de política económica, pues es justamente, por ejemplo, el objetivo de crecimiento económico, que es uno de los fundamentales dentro de la estabilidad. Entonces ahí, por ejemplo, el objetivo inicial que está contenido en los criterios generales de política económica, que forma parte del famoso paquete económico junto con el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, la reforma fiscal, pues es esta tasa de crecimiento originalmente de 3.5%. Entonces esa a final de cuentas es el objetivo de la política económica de estabilidad específica respecto del crecimiento. ¿Cómo se evalúa? Bueno, pues en función de que se logre alcanzar ese 3.5% o se alcance una tasa relativamente cercana a ese objetivo. Entonces, a final de cuentas, la política económica, como todas las demás políticas, se evalúa en función de los resultados esperados que se plantea el gobierno en un inicio, ¿no? En este caso, el planteamiento de la política económica general del gobierno de México está contenido en lo que conocemos como los criterios generales de política económica.